Buena mañana, que le vamos a dar su revisadón a la tremendísima Julia. Ya que le agarramos guantes, ahorita le acabamos de dar su buena polichada. Su buena, bueno, de hecho me falta limpiar los vidrios, pero ahorita le acabamos de dar su buena pulida. Este de enfrente ya la neta ya me dio flojera pulirlo, pero si se fijan, bueno, no sé si alcanzan a ver ahí como se ve, así como tipo amarillento. Así estaba toda, neta, así como está ahí. Así estaba toda, pero ya me dio flojera. No flojera, la neta sí ya me cansé, pero como quiera, vamos a verla de acá de lejitos para que la puedan apreciar. Este se ve chirindonguis. Este nomás de que voy a revisar este retenes, porque ahorita me llegó un tufacito así como a aceite de diferencial. Así que vamos a dar una checadilla, bolada. No sé por qué me cerré ahí, si lo que iba a sacar era la lámpara. Deja nomás me acomodo, nos tiramos ahí abajo y les enseño dónde voy a revisar. Debajo de la primera rueda y a ver si se alcanza a ver el retén. Por primero, espero y lo logren ver. Vamos a ver si podemos alusarle. No se puede. Bueno, primordialmente está seco el vato, pero no creo que. Sí, no creo que lo logren. A ver, más bien, ni siquiera lo veo yo. Ahí está el usadito. Ahí se los voy a apuntar con una marquita cuál es el retén y dónde se tiene que ver seco. O sea, este literalmente se ve sequito. Y lo vamos a ver del otro lado. Y este es el que me dio miedo y pensé que se veía bañadito. No sé si fijan la balata cómo se ve. Pero nada, allá adentro se ve bien seco. No sé si lo alcancen a ver. Ahí se los voy a marcar otra vez con una marquita. No es que dejen que enfoque el... A ver si enfoca el teléfono. Ahí, ese que está allá adentro. Ese, pues, lo pueden ver, está sequito, mi compa. Vamos a revisar los otros. Nomás de que estos, la balata se ve así porque me lo acaban de engrasar. Entonces, oye, bueno, como me lo acaban de engrasar, es por eso que se ve así como humedecido. Pero es por la misma grasa. De todas maneras, este vato como que no lavó muy bien el camión, No me gustó que dejó, no le dio una... De perder, le hubiera echado un poquillo de agua aquí abajo. Y luego también el chasis me lo dejó bien cochino. Todo lo demás, neta, estuvo perrote, lo dejó bien limpiecito todo, menos el chasis y aquí abajo. Bueno, vamos a revisar el de acá, el de enfrente. Y este es el que va a estar difícil grabarlo. Sí, este de tiro no. Este es el de enfrente, pero no, este de tiro no lo van a poder apreciar. Porque sí está muy escondido, más bien. Necesito verlo por allá por atrás, pero pues ya se la saben. Somos de alto volumen, de alto. Somos de altas dimensiones. Así es de que pues no vamos a podernos meter por ahí. Pero pues yo por aquí lo puedo apreciar. Miren, con este sí lo tuvimos que hacer chiquitos y nos metimos acá entre las llantas. Pero este sí está húmedo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ahí se ve la diferencia de color. Bueno, más dejan a ver si lo puedo. Ahí mero. Ahí se ve la diferencia de color. Si fijan cómo se ve, ahí les voy a apuntar donde se ve así como más negrito. Y luego en el otro lado se ve más seco. Eso es porque el retén ya está empezando a tirar. A ver, aquí estamos en los de la caja. Pero estos pues sí se pueden apreciar un poquito más. Pero a ver si les puedo apuntar con el dedo donde se empieza a humedecer. Lo que es esa parte se empieza a humedecer. Se ve el aceite, o sea, se ve así como más oscuro. Se ve aceite fresco. Así como aquí, miren. Si fijan, esto es grasa. Y así se ve de este color. Se ve ahí alrededor. Lo que es en esta área. Que no se puede apreciar. O sea, más o menos, no enfoca. Porque lo que es en esta área se empieza a ver como este. O sea, así como este color. Así como que es este. Como aceite nuevo, ¿no? Entonces yo la neta, como en el de aquel lado, así lo voy a dar hasta el chuco. Pero a mí me ha tocado oficiales que se tiran hacia abajo, lo revisan y te ponen fuera de servicio por esa cosa. Ahorita voy a pasar la báscula. La neta, espero y no se pongan muy estrictos. Ahorita me están dando ganas de ir al chat, pero se me hace que sale muy caro aquí con estos vatos. Entonces se me hace más chido ir con el mandillo. Apenas está empezando, la neta, eso puede andar así hasta un mes, dos meses, puede andar así leve. Pero llegan a un punto donde empiezan a tirar mucha raza. Nada más se tira, si no ve nada mojado aquí abajo, así le dan, así le siguen dando hasta que ven mojado. Cuando ya se ve mojado, ya es demasiado tarde, o sea, ya estás tirando. En un dado caso que te lleguen a parar una báscula, pues ya valiste gorro. Así como quiera, así como ando yo,
se puede decir que ellos se asoman, se ve todo normal, todo se ve bien. Es un poquito más difícil ver hasta allá, hasta dentro de las latas de enfrente. Pero ellos tienen como quien dice la zanja para meterse por debajo y pues en caliente lo guachan. Entonces esa humedad que se ve hacia alrededor del retén, bueno, no es el retén es específicamente. Bueno, no, ese no es el retén. Pero, sino pues que más bien se queda como por dentro. Pero les digo, ese hacia alrededor, si se ve humedecido, es porque ya está fregado el retén y hay que cambiarlo. Les digo, mucha raza no se tira así en el suelo. Es raro el que ande acá abajo revisando estas. También las balatas, se revisan las liberas y luego no se puede. La neta, yo nunca las he revisado así. Casi siempre les doy ajuste y nunca las ando revisando. Entonces, supuestamente no se pueden mover más de una pulgada y media o de dos pulgadas o de tres o no sé de cuántas. Así es como quien dice, jala supuestamente esto o lo pushan. La neta, ni siquiera sé cómo se la revisan. Pero nunca las he revisado así. Voy a tener que investigar para ver si en un video lo hago. Pero esto es lo que hago cada tercer día. La neta, tiene esta semana que no las había revisado. Pero las de la caja, ya le tiré el rondín a todas. Y pues andan chidas, nomás de que las de la caja está un poquito más fácil revisarlas. Ahorita aquí estamos, como quien dice, preparándonos porque ya está la báscula. No sé si la alcancen a divisar. No se alcanza a ver el foquito donde está verde. Pero ahí donde está la letra ese verde, ahí es donde dice open. Pero, mi gente, disculpen, me acabo de inventar un fachote de agua, me voy a ir a bañar, echamos botana y pegamos fugaz. Fierro, fierrín, fierrón. Aquí ya vamos a arrancar del paradero de camiones, aquí del Petro. Ya me fijé, la neta, el camión de enseguida, yo creo que traía una fuga de aceite, porque, más bien, fue lo que noté, en realidad fue lo que pasó, que el vato traía una fuga de aceite. Y por eso me llegaba ese tufazo por el aceite que tiró su camión. Yo creo que estaba, parece aceite de uno de los diferenciales. Así de que, pues pobre mi compa, hombre. Esperemos y no le vaya a pasar nada más del antillo, que no lo vaya a torcer. Aquí voy a pasar la basculilla, nomás de que pues quería grabar antes de pasarla. Bueno, más bien quiero grabar pasando la báscula. También la otra, no traigo mucha memoria ahorita en la camarilla, en la GoPro, así es que nomás me quedan como 17 minutos para grabar. Así es de que, pues 17 minutos es bastante, ¿no? Pero nada más voy a grabar ahí pasando la basculilla, a ver cómo nos toca. Espero y me dé verde, pero pues a ver qué es lo que pasa. También, a los Shida Ant, fíjate, esa pedrita se guacha chido. Espero y puedan apreciar, neta, la camarilla. Ya no quise poner el teléfono por las vibraciones que está agarrando. No sé qué pasó con el celular. No sé, la neta, no estaba tan así, la neta, no sé qué rollo, no le atinaba al cambio. No sé qué me pasó. La neta, no sé qué le pasó al celular, no sé por qué el audio. No sé por qué la pantalla empezó a vibrar tanto, la neta, no sé qué rollo. Así es de que, pues, vamos a estar un tiempo. Voy a estar utilizando la camarilla esa hasta que encuentre una camarita mejor. Así me gustaría encontrar una cámara que grabe bien para afuera. O a ver si también empiezo a poner la camarita acá enfrente, lo que es la camarita chicolita, para que grabe un poquito más amplio. Me gustaría ponerla más o menos como a esta altura, para que se vea chidote, pero pues a ver qué rollo. Ay, bueno. De hecho, no les he mostrado lo que traigo puros rollos de como de tipo cartón, los que le echan a los techos, antes de ponerle lo que es el chingol, le ponen como un rollo de papel negro. Y ese es lo que traigo ahorita, pero pues obviamente traigo unos mega rollos. Pero esos rollos los convierten en rollos más chicolillos. O sea, como para los ruferos, ¿no? Para los que andan poniendo techos. Pero no se los he mostrado, a ver si ahorita les... O creo que ayer se los mostró. No sé, la neta, pero más a ratillo se los muestro. Todavía no termino de editar el video de ayer. Anoche lo estuve editando, ¿eh? Anoche estuve editándolo, lo que fue ahí en el audio, batallé un poquillo, pero ahí más o menos lo puse. Hoy va a ser igual, ¿verdad? Hoy también va a ser así como que espero y lo pueda poner chido el audio, espero y poderlo concordar. Tuvimos una pequeña falla técnica. Antes de llegar aquí al semáforo me hablaron al celular. En el celular es donde estoy sacando el audio. Entonces, me marcaron, no le puse modo avión. Y ahí me cortaron un poquillo la inspiración. Pero aquí vamos a agarrar la báscula. No sé si les dije ahorita, pero anteriormente los sensores del Pripas estaban aquí debajo del puente. Pero ahora no, ahora ya los pusieron acá de este lado. Eso es chido, ¿eh? La neta, lo bueno que ya los movieron, porque antes
si te parabas en el Petro, tenías que, o sea, bueno, en cualquier, en la salida 4 Chinchapri, en cualquier paradero que a menos que te pararas, tenías que meterte la báscula forzosamente. O sea, nada de que free pass ni nada. Entonces, fíjense, ahorita que voy a pasar los sensores, lo bueno que no viene nadie, no le estorbamos a nadie. A ver qué nos da, a ver si nos da verde, nos da rojo. Pero bueno, pues venimos con el peso chido, pero hasta eso lo acomodé bien. Ahorita les pongo una fotillo de cómo lo traemos. Bueno, pues después de que empecé, ¿no? Pero más bien, no sé si se los he mostrado, ¿eh? Está verde, fierro. Yo neta pensé que me iban a meter, ¿eh? Estaba casi como a un 99.999% de que me iban a meter a la báscula, pero no lo metieron. Les digo, la camarilla esta, ahorita cuando la activé, como que se ve muy alusado lo que es hacia afuera. Se ve muy alusado, así es de que espero y se está apreciando lo bonito que se ve así para afuera. Ay, no me da el TikTok. Bueno, tiene buena fila, tiene buena filita aquí donde la báscula. Aquí es donde está la báscula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con el que del otro que se va metiendo. Este sí lo alcanzamos a rebasar. Es que me voy a brincar de carril, pero se viene arrancando bien calmado mi compa. Así es de que no hay problema. El señor ya se metió, es que estaba batallando para meterse. El señor se me hace que ya no ve. Se me hace que acá lo chidote que el vato se le está ayudando. Es todo, mi compa, es todo. Gracias por tirarle la quinilla del señor. Sí, ya el señor ya estaba bien alineadito para meterse. Nada más de que ya es un señor grande, nomás de que se me hace que ya no ve. Pero pues si ya no ve, debería de ponerse lentes el señor, hombre. Ay, bueno. ¿Cómo usa esa palabra? Me he dado cuenta que como... ¡Ay, güey! Chineta, necesito grabar también mis reacciones cuando estoy editando mis videos o cuando los estoy viendo, como ayer me aventé la de Sin Albur. ¿Que quién la puede regar? ¿Quién? ¿No? ¿Cómo dije? ¿Que quién? Sí, ¿que quién la puede regar con los huevos? Algo así. Y no, Sin Albur, no, es que va, neta. Ah, soy un baboso, me salté riendo de mí mismo. Pero aquí ya lo venimos arrancando del Flying J. Pero quería grabar aquí adelantito, neta. Está bien horrible ahí ese pedazo. Aquí lo que hace en Oklahoma. Aquí está en Oklahoma City. Pero no, está así horrible. Ahorita van a ver qué botadera vamos a traer. La culca sí se va a querer deshacer. No, cuando pasaba en la cachetona igualmente, ¿eh? No, se hace bien. Se sienten los fregazotes bien gacho. Está bien fresco, está bien fresquezón. Ahorita hace rato me agarró poquilla lluvia. Una leve, la neta fue una leve. Fue bien poquilla lluvia lo que me agarró. Nomás fue así como que me hice una miedilla. Aquí está bonito. Así es de que espero y no se me desacomode la cámara. Espero si esté grabando bien. Espero y poder acomodar bien el sonido con el video. Porque, está complicado en el asunto. Algo más les tenía que decir. Es que también ahorita unos vatos traen un desorden. Unas troquillas, unos internacional. Como esos tipo rabón, ¿no? Pero no, neta, que esos vatos también traen un desorden. Traen un desorden en las bombas. Y luego traen un desorden. Y ese W900, que perro te ve. Neta, Mameleo. Pero no, neta, que los vatos en las bombas de diésel traían un desorden. Estaban haciendo tráfico, ya les valió gorro. Y luego cuando estaban ahí adentro, pues todos estábamos haciendo fila detrás de ellos, ¿no? Mis compas estaban platicando y ellos no estaban haciendo fila. Entonces, abrieron la caja del otro lado. Pues la gente que apenas iba como quien dice a pagar, ¿no? Pues fueron y se formaron allá. No es cierto. Al revés, estábamos formados en una caja que estaba tardando mucho. Y estos vatos estaban formados en la caja rápida, ¿no? Como quien dice, donde los estaban atendiendo rápido. Atendieron a dos personas y luego ellos estaban formados. Bueno, no estaban formados detrás de esas personas. Entonces nosotros acá todos acumulados en la caja, en la otra caja, pensando que la otra caja estaba llena, no sé si me entienden. Y nada, que el último, y ahora la siguiente persona, no, pues todo el mundo se fue para allá. Como que, no manches, qué rollo. Me dio calorcito. Estuvo buena la agitación. Acá en la tienda donde les digo que está bien feo. Se me hace que
que pasando el tocino azul, como pasando el tocino azul, no, alguien cumple ahí. Ay, qué peyote. Pero sí, la neta que esos datos que me hicieron enojar. Estuve revisando el clima, se supone que va a llover ahorita más al ratillo. Se ve como que es lluvia leve, la neta, parece lluvia leve, pero pues a ver, esperemos y nos vaya bien con la con la guagua. Tiro está bien escondido, como los de la caja. ¡Hala!
las de la caja están bien visibles, esos están bien perrotes. Porque pues no tiene mucho. Pues es diferente el sistema, ¿no? Desde las balatas, no sé por qué acá está muy tapado. Y bueno, pues yo creo por el diferencial, por todo, ¿no? Por el sistema, entonces digo, es diferente el sistema. Entonces sí está muy escondido. Los de enfrente, literalmente, esos no se ven. Eso la neta sí es. Yo creo mañana, ahorita que llegue, les abro la tapilla y les digo cómo revisar ese. Pero ese aceite huele bien gacho. Huele al como lo al aceite ese que les digo que olía en la mañana. Es que en la mañana así olía. Huele como a tipo drenaje. Huele feo ese aceite. Entonces, les digo, en la mañana lo olía y lo olía. Y dije, no, ahorita termino de pulir y luego ya lo reviso a ver qué sale. Y no, pues todos estaban bien, nada más. Ese está, pero húmedo. No está tirando literalmente. Y de hecho me escamé, porque vi como una gotilla, dije, y eso está tirando. Dije, no, pues ni puedo arreglarlo. Pero no, en eso vi, era grasa, era de pues ahora que le hice el cambio de aceite, donde lo engrasan. Y de hecho, lo del retén estaba pensando, dije, a lo mejor puede ser grasa, pero no es grasa, sí se ve que es ya es aceite, entonces llegando al chumbo vamos a tenerlo que arreglar. Creo que no puedo ir en este carril, pero ya venimos. Además de que quería que vieran la hermosa ciudad de Oklahoma City. Bueno, en la noche ya se ven muy bonitos los edificios y este camioncito ahí, que chido se ve. O sea, por las luces se ve muy bonito, está chido. ¡Abrace, mi compa! Como que yo por la un leve volantazo para tapar la para la izquierda. Por eso le dije que se abriera, nomás de que ahorita quería mostrarles el monumento a la madre. Es que me imagino como todo mexicano, ¿no? Ya se la saben por qué. La verdad, no sé por qué lo hicieron. Bueno, te cuento un compa, por aquí pasó un tornado también medio pesadón. Ese la neta no me lo sé ni cuánto midió, ni cuánto duró. Nada, nomás nomás recuerdo que. Pues, de hecho se me hace que. No me acuerdo si ya manejaba él. No, sí se ya manejaba cuando pasó ese tornado extremo. Entonces supuestamente eso que está ahí se supone que es como uno, bueno, lo que dijo mi compa, la neta no lo he investigado, ni sé qué vergüenza de ese camioncito, espero lo puedan ver. No lo he investigado, la neta nomás estoy hablando a lo loco como lo que me dijo mi compa. Pero supuestamente ese lo hicieron por la, como quien dice, a memoria del tornado ese. Pero la neta no estoy 100% seguro, ¿no? Para que no se eche mentira, pero se me hace chidillo, ¿eh? Porque cambia colores y tiene bolitas verde. Hacen lucecitos para la cool. Me enamoraba de la cachetera todavía. Pero es chido tener a atrapar unas cuantas. No se me hace que nada más es rosita. No, son unas grandes. Era perro te atrapar una de esas. Y luego también traigo una canción. No sé si les ha pasado que de repente traen una rolita en la. Bueno, no es ni canciones, no sé ni qué. No sé ni dónde saqué eso. Pero traigo una de. ¡Qué perra, mi amiga! Neta, ahorita la andaba canticante y en el paradero de camiones. Fui a agarré un Pumex y. Unas papitas. Más de latillo, no digo más de latillo, pues vamos para allá porque. Estoy con la mentalidad de cómo agarrar el 44 Pachuco, pero no, vamos a agarrar todo el 40 hasta no ver. Hasta no ver Phoenix, le vamos a agarrar hasta. Hasta no ver Phoenix, vamos a seguir al 40. Bueno, es el 40 y luego vamos a agarrar. Creo que es el. Y no sé cuál es el que le va y le pega a Phoenix, Le andábamos dando su respectivo rondín a la caja y al camión, nomás que pues ya no se ensucian. Bueno, no sé, yo creo que a lo mejor no se notan los rines de acá atrás, no se nota mucho en la cámara, pero pues ya cuando te acercas, nos agarró lluvia y luego pues ya cae lo que es este tanque, es el que se llama roñoso, y el rin de frente. Así de que pues mañana voy a levantar temprano, le voy a dar una limpiada. La neta, mañana va a seguir lloviendo, pero pues yo lo voy a seguir limpiando. Bueno, ahorita venía bien emperrado, neta, venía bien enojado. Porque se suponía que todo este tramo no iba a llover. Estuve revisando, neta, estuve revisando rancho por rancho. Y se suponía que no iba a llover nada, pero pues no, ya. Ya arruinaron mi noche. Ahorita neta venía bien enojado, así como, ¿por qué? ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué me haces esto? Pero ya nos vamos a dormir, ya vamos a cerrar changarro aquí, estoy en. De hecho la tableta registró que estoy cerca de Tucumcari. Pero no, Tucumcari está como unas 20 millas, no sé. Sí está más retiradillo. Aquí estoy en un paradero de camiones. Creo que es
Uno que tiene unos carros. El vato tiene colección de carros allá adentro. A ver si mañana se los muestro. Ah, mañana para echar un desayunillo. Creo que tiene un restaurancito aquí. Así es de que me bofié. Le tiré su buen rondín al camión en la caja. Nada más para asegurarme que todo viene chido. No salir con algún percance en la mañana. Pero sí, ya mañana en la mañana les muestro el lugar ese. Apenas voy a poner disponible el video de ayer. Lo estuve viendo y sí está medio destanteadón el audio. Pero pues a ver, espero y lo hayan disfrutado. Y pues este también, ¿verdad? O sea, más bien el del video de ayer. Bueno, más bien, pues sí, el video que debieron de haber visto ayer. Sí está medio destanteado el audio. Y luego pues obviamente en este también. No lo he visto porque no lo he editado. Pero pues a ver qué tal me sale ahora. Pero pues mi gente, hasta aquí vamos a llegar con este video. Ya se la saben, déjenle calmar acá bien perrote como siempre. Yo la neta pues ya vengo más tranquilo. Vengo tranquilo porque vi que no está tan sucio el camión. Pero ahí neta ahorita vine bien enojadote. Y luego me rebasó una pipa. Era así como, oh no manches. Y luego esta troca que está gobernada. Cuando vi a la pipa que venía detrás de mí. Y era así como que le piso, no, pues le pisé a 70. Pero no, de todas maneras me rebasó. Y era así como que, si la trajera 75, no, pues le daba 75, que no me rebasara. Y en cuanto me rebasó, neta, se me hace que fue la poquita tierrita que se le ve así en los tanques, enfrente, en los vidrios. Fue de esa pipa, o sea, fue leve, pero, hijo de neta, es que también este tramo, lo que es en amarillo, neta, se empuercan bien gacho también los camiones. Y ahí era donde estaba lloviendo, específicamente en amarillo empezó a llover. Dije, no manches, pero pues lo bueno que es de noche, así es de que no hay mucho movimiento de camiones. Así es de que, bueno, no estuvo tan peor. Pero bueno, mi gente, hasta aquí vamos a llegar con este video. Ya se la saben, déjenle caer el marro. Se les agradece bien, machine, por la buena sintonía, ¿verdad? Por todos los que se suscriben. También se les agradece bien por pues ya se la saben, que siempre ando agradeciendo por todo. También pues el apoyo en Instagram, en la página de Facebook. La neta, se les agradece bien, machine. Si le quieren caer a Instagram, no tienen que hacerlo. La neta, no es así como que, de hecho, no como que las promociones ni nada, ¿no? Pero a veces como que ahí, bueno, pues yo la neta veo en Instagram, por regreso, como quien dice el follow, ¿no? O sea, si no lo sigo, de hecho, si a alguno de ustedes no lo sigo, mándenme un mensajillo, háganme saber que no lo sigo para seguirlos también. Y luego pues ya ahí yo también le ando dando likes a las fotos. Y también me gusta ver fotos. Yo de hecho me agarro viendo fotos acá ratillo. Pero pues mi gente, si le quieren caer, es Alberto DLR. Bueno, Alberto-DLR en el Instagram. Y luego en la página es nada más Alberto DLR. Y creo que ahí les debe salir. Si no, ahí les pongo los links ahí abajo para si le quieren caer. Pero pues mi gente, hasta aquí vamos a llegar con este video. Ya se la saben, echen ganotas, mucho cuadrito. Bye bye.